Teje y luce como una estrella. Pues sí, vamos a tejer esta bolsa que ¿quién creen que la traía? Alguien muy famosa. La traía la reina Leticia de España y la trajo en muchísimas de sus presentaciones. Tenía su cinta de piel, pero toda su bolsa era tejida. Yo copié idéntico los colores y la puntada para que ustedes la tejan y se van hermosísimas como ella. Así que me va a dar mucho gusto que se queden hasta el final de este video porque esto va a estar súper interesante este tutorial. Vamos a tejerla juntas. ¿Les gusta? Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales que vamos a necesitar para tejer esta bolsa, acuérdense que estamos ocupando todos nuestros restos de lana, todos nuestros poquitos. Entonces yo ya más o menos vi la foto y estuve sacando los colores que voy a necesitar. Fíjense, son dos tonos de azul, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es más clarito, 12, 13. Este como mostacita, 14. Son 14 tonos. Y este que es el que vamos a ocupar más. De este sí vamos a ocupar 100 gramos. Y de todos los demás colores vamos a ocupar muy poquito. Vamos a ocupar también un ganchillo. Yo lo voy a tejer con esta hilaza que siempre ocupo, que me encanta, que es una hilaza de color medio. Me encanta mucho porque no se estira. Cuando la lavamos no se hace fea. Entonces se queda muy bien para tejerla con bolsa. Y acuérdense que todas las bolsas y los zapatos se tejen con un gancho delgadito. Vamos a ocupar 2,5, 3 para que nos quede muy cerradita la puntada y no se cuelgue. Miren, yo ya tengo un lienzo acá. Aquí ya tejido, esa es una de las partes. Vamos a tejer dos iguales, vamos a tejer dos de este tono, dos con estos tonos, dos, 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 uno para la parte de enfrente y otro para la parte de atrás. Bueno, vamos a iniciar tejiendo, les voy a enseñar cómo va, les voy a enseñar a unir y a su vez vamos a unir a los lados porque acuérdense que nos va a enseñar Luzquita a cómo coser el forro de nuestra bolsa. Vamos a iniciar tejiendo el centro de nuestro cuadrito. Vamos a hacer este, ¿sí? Vamos a ocupar el azul más claro. Ah, no, es más fuertecito porque acá tengo otro más clarito. Amarillo, rosa y ya saben nuestro color base que es el color blanco aperlado. Entonces vamos a iniciar por el centro y vamos a tejer 5 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Cerramos en círculo, uniendo los dos lados. Vamos a subir tres cadenitas, que serían el punto alto, más una más que vamos a poner de separación, porque vamos a tejer un punto alto. En esta ocasión lo vamos a hacer de dos sacadas únicamente. Sacamos dos y luego dos, ¿sí? Una cadenita de separación y nuevamente otro punto alto. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 12 puntos altos. Vamos a contar la cadenita de inicio como si fuera el primero. 1, 2, 3, 4. Miren, ya tengo mis 12 puntos. Es muy importante contarlos. Terminamos con una cadenita y vamos a hacer un punto deslizado. Acuérdense, dejamos el punto que va arriba, que va de separación y cerramos. Ahora, vamos a tejer toda la vuelta con puntos bajos, con medios puntos. Empezamos aquí, vamos a hacer una cadenita. Y vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a cerrar bien este. Es uno aquí y uno, un punto adentro, entre punto y punto. Uno arriba del punto y otro adentro entre el espacio, ¿sí? Arriba de mi punto y otro acá en el espacio. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Al final nos tienen que quedar 24 puntos. Es muy importante que los contemos.
ya rectifiqué el número de mis puntos, ya tengo 24 y entonces ahora voy a prender en el primer punto que tejí, ahí voy a hacer mi punto deslizado. Vamos a cortar este color, siempre hay que dejar una hebrita larga. Hay que dejar una hebrita larga para poderla rematar. Acuérdense que es muy importante el rematado en este tipo de prendas, porque como luego cargamos peso, las usamos mucho, movemos mucho, entonces se nos pueden ir saliendo. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo vamos a rematar para que nos quede muy, muy firme. Ahora vamos a tejer el amarillo, que sería este, que lo cual me encanta porque estoy ocupando todos mis poquitos, todos mis restos. Ya tengo aquí mi hebra, la voy a amarrar. Siempre me gusta tomar esta cadenita y ahí amarro mi hilo. De esta forma, así, ¿sí? Así nos queda muy firme y nos queda muy bien. Y ya como vamos a rematar muy bien, no se nos va a ir la hebra. Vamos a subir tres cadenitas, una, dos y tres. Y una cadenita de separación y vamos a tejer un punto alto en cada cadena. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita, un punto alto. Al final tenemos que tener 24 puntos contando la cadenita de inicio. Ya conté mis puntos, tengo 24, dejo la cadenita y unimos con un punto deslizado y vamos a volver a cambiar el color. Ahora nos toca tejer el rosa. Acuérdense, siempre dejando larguitos y vamos a tejer con el rosa. Yo tengo dos rosas, tengo claro y tengo oscuro, es el oscurito. Vamos a iniciar tejiendo en la parte del medio, entre punto y punto, y vamos a tejer tres cadenitas. Quiero tejer apretado, ya se fijaron, porque las bolsas siempre deben de ser de tejido apretado, si no se cuelgan. Entonces son tres en el mismo punto y cuatro. Vamos a tejer cuatro puntos en el mismo espacio. Fíjense, vamos a sacar el gancho, lo metemos en el primer punto que tejimos, jalamos la lazada y cerramos. Metan así su dedito y sellan con una cadenita. Les va a quedar una bolita así, ¿sí? Una cadenita más y en el punto que sigue vamos a tejer un punto alto. Una cadenita y en el que sigue vamos a tejer nuevamente otro granizo. Uno, dos, tres y cuatro. Sacamos el gancho, metemos acá y cerramos. Sellamos con una cadenita, acuérdense, y tejemos una más. Y tejemos nuestro punto alto aquí. Una cadenita y nuevamente la bolita, el granizo. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya tengo, me tienen que quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bolitas, aquí terminamos con nuestro punto alto y vamos a unir aquí en la parte de arriba del primer granizo, así, ¿sí? Cortamos y ahora sí ya nos vamos con el último color. Con el último color, que es el color perla, este que tengo aquí. Fíjense, vamos a iniciar tejiendo. Ay, Dios mío, estoy toda desorganizada.
Vamos a iniciar tejiendo en el primer punto alto que está solito, no en el granizo, sino aquí. Vamos a amarrar. Pueden hacer nudito o pueden hacer así como yo les estoy enseñando. Pero si empiezan así, prométanme que van a rematar muy bien su hebrita. Dos y tres. Vamos a tejer. Este sería como un punto alto. Dos puntos altos, dos cadenitas y en el mismo punto tejemos dos puntos altos. Uno y dos. Esta sería la esquina. Vamos a dejar un espacio libre y un espacio libre de cada lado de la esquina y nos vamos a saltar hasta el otro espacio. Este no lo tejemos, sino el que sigue. Y vamos a tejer tres puntos altos. Dos y tres. En el siguiente espacio, nuevamente tres puntos altos. Uno. Dos y tres. En el siguiente, tres. Uno, dos y tres. Tenemos que tener cuatro bloques de tres puntos. Uno, dos, tres. Nos falta el último. Son cuatro bloques de tres puntos altos cada uno. Ya están los cuatro. Rectificamos, este no se cuenta, entonces es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahora, aquí no se va a tejer cadenitas, nos vamos hasta el siguiente pilar que está solito y ahí vamos a volver a tejer esquinas. ¿Se acuerdan que tejimos dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos? Dejamos este espacio y nos vamos acá. Y nuevamente cuatro bloques de tres puntos cada uno. Les voy a enseñar. ¿Sí? Así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta y se van a dar cuenta que con esta vuelta ya estamos formando esquinas y estamos formando nuestro cuadro que sería un granis precioso. Bueno, voy a terminar la vuelta. Y voy a tejer otro igual para enseñarles a unir. Y si no, con este mismo les voy. Bueno, no, tengo que tejer otro. Voy a terminar esta vuelta y tejo otro completamente igual, pero lo voy a tejer con estos tonos. Si ustedes quieren seguir el mismo color que tenía la reina, pues entonces más o menos vamos a imitar los colores de su bolsa. Y si no, pueden poner los colores que quieran, hermosas, ¿eh? Yo más o menos sí busqué los colores que tiene ella para que más o menos tengan una idea. Entonces voy a tejer este cuadrito y en el siguiente nos vemos en la última vuelta para que les enseñe cómo vamos a unirlos, ¿sí? Aquí me sigo igual mis cuatro bloques de tres puntos y esquina. Me tienen que quedar exactitos. ¿Sí? Quedan exactitos, miren, son 1, 2, 3 y 4 y esquina. 1, 2, 3, 4, esquina. ¿Sí? Nos va a quedar perfecto, nos va a quedar súper bien. Bueno, entonces nos vemos cuando ya tengamos el otro y también les voy a enseñar a unir y a rematar. Bueno, ya tengo mis dos cuadritos, entonces ahora los voy a unir. Fíjense, vamos a unir diferente a como siempre hemos unido. Vamos a tomar así nuestros dos lados. Vamos a amarrar el hilo. Y vamos a tejer punto por punto. Este punto con el primer punto de acá. Y vamos a tejer un medio punto. Nuevamente el que sigue con el que sigue. El que sigue. Fíjense bien, no se vayan a saltar. Bueno, sí nos vamos a saltar. Vamos a tejer tres y nos vamos a saltar uno. Lo mismo de este lado. Este ya está ocupado. Nos saltamos ese y nos venimos hasta acá. Y nuevamente tres juntos. Es que si tejemos todos, como que se nos hace ahí una bolsita.
Entonces sí es necesario que nos brinquemos uno para que nos dé una firmeza bonita. Creo que ya nos toca saltar. Nos saltamos este, nos venimos acá y acá. Y así nos vamos a ir uniendo hasta terminar este lado. Ahorita únicamente vamos a unir un lado, pero va a haber alguna vez que tengamos que unir dos, como este y este, por ejemplo, cuando tejamos alguno de estos. Ahora tejimos estos dos, vean cómo nos queda el bordecito aquí arriba, que es este bordecito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a unir este, luego vamos a unir este, este lo vamos a unir hasta la esquina, luego vamos a unir este y luego ya los demás. Y cuando ya tengamos nuestras dos tiras, al mismo tiempo vamos a unirlas por la parte de abajo, pero vamos a invertirlas para que no nos queden los colores juntos, ¿sí? Para que no nos queden estos dos juntos, vamos a invertirlas así y vamos a unir esta parte. Y ahí nos vamos a esperar para que nos den indicaciones el día de mañana, que vamos a estar en el tejetón, donde nuestra amiga Luzquita del canal de YouTube nos va a enseñar cómo hacer el forro rápido, bonito y sencillo para esta linda bolsa. Bueno, pues yo me sigo uniendo todos mis cuadritos. Ah, les voy a enseñar a rematar. Espérenme tantito. A ver, déjenme acabar de unir aquí. Y les enseño cómo es la forma más fácil de rematar sus hebritas y que les quede muy, muy firme su tejido y que con la lavada y el uso no se les desbarate, ¿sí? Bueno, aquí ya vamos a cortar. Para rematar todas estas hebras vamos a conseguir una agujita de estas de caneva, agujita estambrera, y vamos a rematar. Miren, por ejemplo, aquí que tenemos hebritas de diferentes colores, esta la vamos a rematar dentro de su color, la rosa, dentro de su color. No vayan a querer meter el rosa en este otro tono, porque entonces sí se va a ver la hebra y va a ser difícil que la escondamos. Entonces, del lado de la puntita empezamos a meter así, procurando que la aguja pase entre el estambre para que quede más fijo, ¿sí? Ya que metimos un pedacito en nuestra aguja, ensartamos las hebras y jalamos. Miren, ya quedó así. Si nos queda larga la hebra, miren, es que esta nos quedó sobre el blanco, nos tiene que quedar sobre el verde. Ahorita la saco para acá. Le cortamos y le dejamos un mechoncito así como de este tamaño, ¿sí? Y con un encendedor le van a quemar. Vean, va a quedar un puntito negro, pero va a quedar por el lado revés, entonces no va a haber ningún problema, porque no se va a ver. A ver, voy a rematar esta otra. Ahora me toca en color rosa, entonces me voy sobre el rosa, meto la agujita, ahí está muy duro aquí, ensarto mi hebrita. Esta es la forma más fácil y más rápida para rematar. Cortamos, dejamos un pedacito y quemamos, ¿sí? Bien. Entonces así, de esta forma, vamos a rematar todas las hebritas. Bueno, ahora sí los dejo, vamos a tejer, van ya copiando los colores. Aquí les pongo para que le tomen una foto, lo repita. Vamos a tejer
dos de este color, dos de este color, dos de este, dos de este, dos de este, dos de este, para formar nuestro lienzo para la bolsa. Acuérdense, el asa, si ustedes ven la foto, es de piel. Entonces vamos a conseguir, acuérdense que luego tenemos bolsas que ya no usamos y tenemos el cinto, pues ese lo podemos ocupar para nuestra bolsa. Miren, teje amigas, ya tengo mis dos pedacitos tejidos completamente igual. Ahora vamos a unirlos aquí. Pero antes vamos a tejer dos vueltecitas de medio punto, que ahora lo vamos a hacer juntas. Unimos estos, miren aquí cómo se me formó los hoyitos de las esquinas. Y vamos a tejer todo alrededor una vuelta de medio punto con lazada. Ahora les digo cómo la voy a tejer, ¿sí? Ya teniendo esto, ya rematé todos mis hilos, vean, ya está listísimo. No sé si esto lo planche, pero es que si lo plancho, estas bolitas se van a hacer feas. Entonces, mejor no lo planchamos, nada más lo vamos a rematar muy bien. Vamos a unir y vamos a hacer la vuelta. Ahora les digo cómo la vamos a hacer juntas y luego vamos a esperar las indicaciones que nos va a dar nuestra amiga Luzquita del canal de YouTube de costura. Cosa teje amigas, para unirlo no lo vamos a unir que nos queden los colores juntos, ¿sí? Vamos a ver que nos queden diferente color para que no se vea muy. Entonces vamos a unir que nos quede así rosa con el naranjita, el verde con el azul, el café con el rosita, ¿sale? Que no nos vayan a quedar los dos colores juntos. Bueno, miren, aquí en la parte donde vamos a unir este con este, primero vamos a tejer de este lado dos vueltas y ya dos vueltas y ya con una tercera vamos a unir los dos lados. Esto es para que nos quede como una base en la parte de abajo y no se nos vea muy, muy, muy justo. Acuérdense que mañana durante el tejetón les vamos a enseñar cómo hacer un forro rápido, bonito y reciclando material o telas que tenemos ahí de alguna prenda que ya no usamos y que ahorita nos va a enseñar nuestra amiga Luzquita del canal de YouTube de costura. Miren, es así el punto, lazada y vamos a tomar por abajo. Lazada. Es como si fuera relieve, pero tomando por atrás en nuestro tejido. Esto es para que nos quede una orilla en la bolsa y se defina bien la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a tejer toda la vuelta así y nos vamos a regresar tejiendo con medio punto cargado, pero ya sin relieve, ya nada más en la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer en este otro lado, ¿sí? Son dos vueltas, esta en relieve y la otra que es normal, punto sobre punto. Miren, les quiero enseñar aquí en donde está la unión, nos vamos punto sobre punto y nos quedan estos hoyitos. Entonces vamos a poner aquí, por la parte de atrás de nuestro tejido, vamos a aumentar un punto aquí. Luego este lo vamos a tomar por atrás. Vamos a aumentar otro punto aquí. No veo. Y ya seguimos tejiendo normal, ¿sí? Eso es para cubrir los espacios, los hoyitos, donde están estos huecos, ¿sale? Entonces vamos a terminar toda nuestra vuelta. Ya terminé la vuelta, volteo mi tejido, dejo una cadenita y ahora sí me voy punto sobre punto. Cuando termine esta vuelta voy a tejer lo mismo de este lado. La costillita esta nos tiene que quedar por el lado derecho, ¿eh? Y ya nos vemos cuando tengamos ya los dos lados tejidos para que unamos nuestra prenda. Nuestra línea. Miren, ya terminé los dos lados. Y este también. Ahora vamos a unirlos, pero con una aguja de caneva, de estas agujitas que tienen hoyito grande,
para unir aquí, porque si lo unimos con el gancho se nos va a hacer borde y se va a confundir con este bordecito y ya no quiero, ¿sí? Vamos a cortar una hebrita larga para que con esta misma unamos. Y es bien importante, hermosas, que contemos que tengamos los mismos puntos acá que acá. Yo tengo 55 y 55. Si no, ahí aumentenle uno, quítenle uno, pero nos tienen que quedar igual porque ahora que vamos a unir, nos va a quedar ahí un poquito mal, ¿sí? Si no, nos vamos a tener que brincar hoyitos. Acuérdense que hay trampitas que hacemos sin que se vea feo nuestro tejido para que nos vaya quedando bonito, ¿sí? Entonces, revisamos que estén los dos por el mismo lado y vamos a empezar a unir. Vamos a unir punto por punto, siempre de abajo hacia arriba. Y ahora de este lado, de abajo. Si siempre cogemos estos dos hilitos. Siempre cogemos estos dos de atrás, siempre los dos de atrás, ¿sí? Para que nos quede parejito el tejido. Y nos quede muy bonito. Y así nos vamos a ir punto por punto. Nos tiene que quedar derechito porque acuérdense que ya contamos y tenemos de los dos lados el mismo número de puntos. Ahora vamos a coser y ahí nos vamos a esperar a que nos dé la indicación nuestra amiga Luzquita, que acuérdense que mañana durante el tejetón ella va a estar a las 3 de la tarde. Ahorita les checo bien la hora. Ella nos va a dar unos consejos para hacer los forros de bolsa, pero lo más increíble que nos va a enseñar cómo reciclar con tela o prendas de vestir que luego tenemos ahí y ya no usamos, que podemos ocupar esa tela para hacer los forros de nuestras bolsas, ¿sí? Así que no se pierdan, porque aparte de darnos un consejo muy bonito, nos va a enseñar cómo coser los forros de nuestras bolsas. Bueno, termino de coser esto. Ya tengo unido los lados. Miren, quiero decirles un secretito. Miren cómo se ve el tejido, ¿sí? Es normal. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner una aguja o un alfiler aquí. Como no lo podemos planchar, en un cojín hagan de cuenta que lo prendemos acá y con otra agujita le jalamos acá. Lo mismo en este lado y lo mismo acá. Para que no se nos vean estas ondas, ¿sí? Le echamos tantita agua con un roceador y lo dejamos ahí hasta mañana, que ya nos den las indicaciones para poner el forro, ¿sí? Para que se nos quiten estas ondas, porque ven cómo se ve bien, bien raro, ¿ya lo vieron? Miren, como que se mete. Bueno, vamos a hacer la parte de arriba de donde va a ir puesto el cierre que nos va a enseñar nuestra amiga Luzquita mañana en el tejetón. Vamos a hacer una vuelta de puntos cargados, pero los vamos a poner apretaditos, ¿sí? ¿Saben para qué? Para reducir un poquitito, nada más, un poquitito esta parte de acá. Que quede un poquitito más reducida. Que no nos vaya a quedar así bocona, sino que nos quede un poquito recogida. Entonces, ocupen un gancho más delgadito y vamos a hacer unas 4 vueltas de medio punto cargado. No cierren las vueltas, se van a seguir. Al llegar aquí, se siguen así tejiendo para que lo tejamos en caracol. Y ya con eso vamos a terminar, para que mañana ya nos den las indicaciones para el forro. Acuérdense que el asa la vamos a poner igual que la tiene la reina de España, que es una asa de piel. Yo conseguí una asa de piel de una bolsa que tenía que ya no me gustaba y esa es la que vamos a colocar en esta parte de acá, ¿sí? Ahora les enseño cuál. Miren, ya voy a cambiar mi gancho por este más delgadito. Y aquí tengo el asa, miren, es de estas que luego tienen nuestras bolsas. Inclusive esta tiene ya para que nosotros la coloquemos acá. Ya cuando ya tengamos el forro, ya la tengamos terminada y todo, ya se van a colocar aquí, ¿sí?
Busquen, porque luego tenemos de las bolsas que ya no usamos, o de alguna bolsa la podemos tomar prestada para usarla con nuestra bolsa tejida y luzcamos muy bien como la Reina Sofía. Ya saben, tejemos y lucimos como una estrella. Miren, sí les voy a recomendar que donde empezaron la vuelta pongan un marcador, porque yo ya había perdido la cuenta y ya no sabía cuántas vueltas llevaba de cada lado, porque acuérdense que me fui así en caracol. Y al final ya nada más hacemos un punto deslizado, jalamos, cortamos nuestro hilo. Acuérdense de rematar muy bien, como les enseñé, y con eso terminamos. Yo tejí 3 vueltas, 1, 2, 3. Tienen que revisar que de los dos lados. Y sí me gustó, porque miren, sí redujo un poquito, ¿sí? Bueno, pues ahora sí vamos a rematar muy bien nuestros hilos. Vamos a hacer el secretito de las agujas, colocándolas en un cojín o en un sillón, en algo que puedan clavar sus agujas para que se fije bien nuestro tejido. Y esperen mañana entonces el tutorial donde les va a enseñar Luzquita a hacer el forro. Bueno, pues con esto terminamos. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal si les gustó? Bueno, pues acuérdense que mañana nuestra amiga Luzquita, durante el maratón de tejido que le llamamos tejetón, nos va a enseñar cómo hacer el forro de esta linda bolsa que lució nuestra reina Leticia de España. Así que no se lo vayan a perder. Ella va a estar a las 2 de la tarde, México, en el tejetón. Bueno, pues ahí nos vemos. No se la vayan a perder, porque va a haber muchísimas sorpresas. Va a haber muchos invitados. Vamos a tomar el cafecito. Vamos a comer juntas. Y al final vamos a tener un rico pastelito para festejar a todas nuestras tejeamigas de septiembre y octubre. Y también al final vamos a hacer una pijamada y vamos a tener un amiguito que nos va a contar cosas de espantos, que también es de YouTube, ¿sí? Bueno, pues me encantó que me acompañaran hasta el final de este video. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.